Irma. Hola. Deme unos 4 vanes, porfa. Y una de Bian. Mi nombre es Marcelo Flores Díaz, tengo 42 años, soy bueno para comer pan. Me gusta el pan. Me como un desayuno con dos panes. ¿Usted no quiere? No. Un tentempié, otro pancito con algo, después a las 11, a las 4, otro pan. Y después en la noche un pan y medio más o dos. Bueno, para el pan. Yo antiguamente jugaba a la pelota, ¿cachai? Todos los días hacíamos ejercicio, tuve suerte con las mujeres, pero después de una mujer me enamoré, me dio una depresión. Me dejó en cama, dejé de jugar, dejé de preocuparme de mí. Comía, veía tele, no salía. Después ya cuando me di cuenta, me quise me miré en el espejo, me costó, ya dije, puta. Y viendo la propaganda de Canal 13, me dije, voy a hablar suerte, no pierdo nada. Si quedo, quedo, si no, voy a terminar solo. Afortunadamente, hoy Marcelo no está solo. Tras superar su depresión, encontró a otra mujer, pero vive con miedo a que la pueda perder por culpa de su extrema obesidad. No puede ser. Esta va a seguir pa. No puede ser. ¿No te mires? Sí. ¡Qué buena! Me vine a buscar, dije. Pasé a pura Lola ahora a su mamá. Abuela, un gusto. Pero para darte una noticia buena, po. ¿Sí? Súper buena. Bacán. ¿Estamos en el equipo? ¿Sí? Bien. Bacán. Sí, bacán. Hola, Marcelo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estabas tan serio, tan concentrado? ¿Eso es porque estarás un poco nervioso? No. No. ¿Qué es lo que sientes ahora? Felicidad. ¿En serio? Sí. Quiero soltarme porque si igual estoy nervioso, bueno, me gusta tanto. Sí, me suelto. Obvio. Sí. Ah, esta es tu oportunidad, tu programa, es tu momento. Respira, disfrútalo. Ahora te voy a pedir que dejes atrás como la timidez y todo eso, porque necesitamos saber cuánto pesas. Te pido que te saques la bata. Cuando yo te diga, te subes a la balanza, ¿ya? ¿Estás preparado, Marcelo? Sí. Sube arriba de la balanza ahora, por favor. Te voy a pedir que, por favor, te des la vuelta y mires la pantalla. Ese es tu peso, Marcelo. Voy a tratar de bajar los 37 al principio. ¿Ya? O el gramo. Marcelo. Ahora, cuando ves la cifra, ¿te motiva a bajarla? Sí. ¿Te da pena un poquito? ¿Sientes que realmente puedes cambiar tu vida? Sí. Necesito un apoyo. Necesito a alguien que me pegue. Y el primero te lo voy a plantear ahora yo. ¿Ya? ¿Quieres que te lo cuente? ¿Al oído? Oye, te gallo. El primer desafío que vas a tener que realizar, cariño mío, es que en un mes vas a tener que bajar 8 kilos. ¿Estás dispuesto? ¿Y si es más? Bueno, mejor, po. ¿Me hacía un cuchi-cuchi? ¿Ya? Bueno, ya. Entonces, Marcelo, esto sí que es muy serio. Sí. En un mes más nos encontramos acá mismo para ver si cumples con tu desafío. Quiero preguntarle por qué viene con polerón y con la capucha. Porque tengo creencia que
No extremar ropa es como un baño turco. Mitos que hay que romper. ¿Sí? La actividad física usted tiene que realizarla con short y polera. Ya. Aquí le vamos a ir enseñando. ¿Ya? ¿Ya? Sí, pues yo y... soy buen alumno. Espero que sea muy buen alumno. Ahora sí. Ahora sí. Estupendo para realizar la actividad ya. física. Pero aunque se saque la mugre en el gimnasio, no será fácil para Marcelo bajar 8 kilos en un mes. Especialmente porque está acostumbrado a comer muy, pero muy mal. Durante los últimos días, Marcelo ha estado full con su dieta, algo que lo tiene de muy mal genio. ¿Sabes qué? Yo no sé. ¿Puedes mirar o no? Sí, yo no soy. No, pero mira, es la primera vez que yo ocupo este escenario. Es la primera vez que yo ocupo. ¿Estamos, no? No me digáis estamos. ¿Está? No me digáis estamos. ¿Está o no? No me digáis estamos. ¿Está o no? ¿Te puedo preguntarle? ¿Quieres no? que ande la mano contigo? No. Pero vamos, y entonces. Dime, saca. De Mauro, porque ya me calentó una vez. No, pero que usted no sabe porque yo le digo. Que usted, usted no sabe. Usted está caliente porque usted se calienta nomás. Usted me dice agarra el plástico y yo agarro el plástico. Si me dice agarra la máscara, agarra la máscara. Vaya y agarre la misma porque está agarrando todo el mundo. Se sienta la gata. Marcelo ha resultado ser un hombre disciplinado. Tiene una bitácora donde lleva el control de todo lo que come. Incluso anota cuando se sale de la dieta para después restar esas calorías en su siguiente comida. Hasta cuando me he portado mal, ¿a dónde me porté mal? Un juguito con pipeño. Tan, tan, pam, pam. ¡Ah! ¿Quieres empezar a grabar? Mi regalo va a ser tan rico. Rocky, en la alpargata al lado tuyo. ¡Vamos! Durante este mes, Marcelo ha sudado la gota gorda para lograr la meta de bajar los 8 kilos que le propusimos. Y todo el esfuerzo que hago es por mi familia, por mi mamá, por mi señora. ¡Ale! Marcelo, ¿te puedes dar vuelta, por favor? ¡Bonito!